los pueblos originarios, tribales, campesinos y afrodiaspóricos de América, representados por los museos comunitarios en el noveno encuentro de la Red de Museos Comunitarios de América. Alzamos la voz al mundo como formadores de vida, como comunidades originarias, los pueblos originarios, con la capacidad tribales, hemos construido a través de los históricos de América, representado. Nos manifestamos públicamente porque entendemos a nuestros museos comunitarios como un elemento clave de la voz y el sentir de nuestras comunidades frente a los procesos coyunturales que atraviesa el mundo actual. Son una herramienta colectiva de las comunidades en defensa de nuestros derechos como pueblos. Son espacios de identidad, denuncia, reflexión, construcción y un lugar de encuentro para fortalecer nuestras formas propias de organización comunitaria. En ellos integramos a los jóvenes en acciones para la defensa de sus derechos mediante la preservación de sus prácticas, usos, costumbres y valores ancestrales. Emprendemos proyectos educativos y de investigación propia donde las personas son protagonistas y sujetos de su propia historia, que permiten conexiones con nuestras raíces ancestrales y apropiación del territorio, garantizando un relevo intergeneracional para fortalecer nuestro poder de autodeterminación como comunidad. Nuestros museos comunitarios fortalecen el ejercicio de prácticas propias que sustentan la identidad y la memoria, que nutren el poder de la comunidad y generan incidencia política en las decisiones que nos afectan. Proporcionan ambientes favorables que generan planes de vida con gestiones y acciones para un modelo de desarrollo propio. Brindan fortaleza a procesos de vida que nacen en el interior de la comunidad, contraponiéndose a formas impuestas desde afuera como sistema de dominación. El museo comunitario crea conciencia de la memoria colectiva como fuente de resistencia y sobrevivencia de nuestros pueblos. Así, la memoria se convierte en una herramienta fundamental para construir un camino propio y nos une como comunidad en la lucha por la recuperación y dignificación de nuestra identidad y de las condiciones de vida en nuestros territorios. El museo comunitario es un espacio de democratización permanente a través de nuestras instancias propias de decisión, donde se generan momentos de información, reflexión, discusión abierta y transparente con el fin de avanzar en la construcción de una conciencia colectiva en razón de la defensa de nuestros intereses como pueblos, actuando en el marco de procesos incluyentes que generan confianza y respeto por las diferencias en pro de nuestro derecho a ser, estar y existir en nuestros territorios. Nos expresamos en defensa de nuestros derechos ancestrales como pueblos, en la lucha constante contra las formas coloniales del poder, en la búsqueda de la democratización necesaria para fortalecer los procesos de reflexión y de acción transformadora, construyendo un futuro
con autodeterminación. Proclama de la Red de Museos Comunitarios de América, Territorio Ancestral de Muraló, Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, 7 de junio de 2018. Firma, representantes, facilitadores y asesores de la Red de Museos Comunitarios de América. Todo debe estar en la memoria, en la historia de nuestras vidas, en la memoria colectiva, es lo que hay que celebrar. Solo caminando juntos es que mantendremos vivo. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a nuestro programa de charlas en vivo, de este importante trabajo que se ha hecho de manera colectiva. El libro de la memoria de la Red de Museos Comunitarios de América. Estamos en nuestro quinto capítulo ya, iniciamos en este año, por ahí en el mes de abril, en esta importante labor de generar estos espacios donde sean las propias comunidades, donde puedan expresar su voz en esta lucha que se está realizando a través de los museos comunitarios por defender lo propio, por defender esas raíces comunitarias, esas raíces ancestrales, todo ese gran trabajo, ese gran esfuerzo que han hecho los compañeros de los museos comunitarios en esta América Latina. Y como bien dicen los compañeros de Gunayala, de allá de Panamá, es nuestra Avia Ayala, los museos comunitarios de Avia Ayala, pues en este caminar, y manifestando la voz de los pueblos. Entonces tenemos hoy un día muy especial, un programa que también me llena de mucho orgullo, es el capítulo del Museo Comunitario de Santa Ana Atelóxtoc. Es uno de los museos que también trabajó sobre sobre su memoria, sobre esta reseña histórica de este proceso de construcción colectiva del Museo Comunitario Icupa. Entonces, vamos a tener la charla del día de hoy, como lo hemos venido anunciando, con el comité actual del Museo Comunitario de Santa Ana Atelóxtoc, y también integrantes de comités pasados que estuvieron en este proceso de creación de este importante trabajo. Entonces, ya están con nosotros, están esperando a entrar y compartir con nosotros, con todos ustedes, este importante trabajo. Entonces, pues vamos a iniciar con ellos, pero antes también vamos a tener nuestra sección de felicitaciones. Siempre hemos tenido nuestra sección de felicitaciones, compañeros que han celebrado su aniversario
de creación de este importante trabajo. Ayer tuvimos la celebración de 12 años de los compañeros del Museo Comunitario La Vela, allá en Venezuela. Estos compañeros que en el último capítulo que tuvimos en el mes de julio, pues nos compartían la importancia de todo ese trabajo que siguen realizando. Y bueno, ya son 12 años de este trabajo, de esta labor tan importante. Y pues les mandamos nuestras felicitaciones a los compañeros de La Vela, a esa comunidad caribeña, una comunidad con mucha, mucha tradición, pero además con una gente muy comprometida en saber que la memoria es una herramienta fundamental para poner ese futuro en sus propias manos. Entonces, enhorabuena, felicitarlos a los compañeros de La Vela, y por ahí les vamos a pedir que nos manden una rebanadita de pastel de la torta que les llaman allá los compañeros de La Vela, ¿no? Felicidades. Y también vamos a mencionar que estamos celebrando 21 años de la Red de Museos Comunitarios de América, 21 años de caminar juntos. Ya en el otro programa mencionábamos que se iba a iniciar en el mes de julio. Se programaron 4 eventos para tener esta celebración. Entonces, el primero lo tuvimos allá en el mes de julio. Fue muy importante tener ese inicio de celebración de estos 4 eventos. Y el próximo fin de semana tendremos el segundo evento. El día 7 de agosto estaremos escuchando ahora a los jóvenes. Este espacio tan importante que la red tiene de que se escuche la voz de los jóvenes. Es una labor que se ha venido realizando, una serie de talleres, de trabajos con las escuelas, ese vínculo permanente entre el comité del museo comunitario y los jóvenes de su comunidad para ir sembrando esa semilla y la importancia que tiene el trabajo sobre la memoria comunitaria. Entonces vamos a escuchar a los jóvenes el día 7 de agosto. Ellos van a tener un encuentro previo, la celebración va a iniciar desde el día viernes, un espacio previo de intercambio, de convivencia, de los diferentes museos comunitarios de América. Van a tener sus reflexiones que nos los van a compartir el día 7 de agosto. Entonces los invitamos también para que nos puedan acompañar en esta celebración, que también la vamos a transmitir. Ahora la vamos a transmitir en Facebook, en la página de la red. Entonces los invitamos a que celebren con nosotros esta gran fiesta de caminar juntos de 21 años que tiene la Red de Museos Comunitarios de América. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrarle para el programa del día de hoy, lo que hemos venido anunciando, con esta consigna que nos marca este caminar juntos. En este año, en el 2021, algo que se reflexionó de manera colectiva es trazarnos una consigna que nos guíe y que no pierda el camino de lo que hemos venido realizando. Esta consigna se trabajó y es nuestro punto de referencia para este 2021. La consigna es la siguiente: los museos comunitarios en resistencia y lucha para defender nuestra memoria, nuestra cultura y la vida. Entonces, esa es nuestra consigna de este 2021, y con eso vamos a abrir este importante capítulo, este quinto capítulo, como lo había mencionado, con los invitados del día de hoy. Vamos a que se presenten. Voy a ponerlos en pantalla para que los puedan ver y que ustedes los puedan conocer. Voy a dar primero la palabra a la compañera Teresa Morales, que ya ha estado en otros capítulos
pero que se presente nuevamente y conozca para los que ya nos han estado viendo, pero los que aún no nos han visto y nos están viendo por primera vez, pues que conozcan a la compañera Teresa Morales. Adelante, Tere. Muchas gracias, Francisco. Pues es un enorme gusto estar presente hoy, es convivir y más que nada, pues estar en esta presentación del trabajo tan importante de la comunidad de Santa Ana de Tlostoc, un pueblo que ha hecho esta labor ejemplar y es, me da mucha alegría poder estar presente en este momento. Teresa Morales Lerch, asesora de la Red de Museos Comunitarios de América. Gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias por presentarte y que te conozcan los compañeros que nos están viendo. Y ahora sí, vamos con nuestros invitados especiales, los invitados de acá del Museo Comunitario ICUPA de Santa Ana Tlostoc, que están reunidos allá precisamente en las instalaciones del Museo Comunitario. Y bueno, yo les voy a pasar la palabra para que ellos se puedan presentar. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes. Soy Francisco Hernández Carrera. Ex miembro del comité del Museo Comunitario ICUPA de Santa Ana Tlostoc. Muy buenas tardes, mi nombre es Filogonio Reyes Carrillo y soy presidente del comité en turno del Museo Comunitario aquí de esta comunidad. Buenas tardes, gracias por darnos esa oportunidad de estar en esta transmisión. Pues mi nombre es Lucas Rodríguez Hernández, también ya formé parte del comité anterior de aquí, de estas instalaciones del Museo Comunitario, y aquí soy originario acá de Santa Ana Tlostoc, y aquí estamos para servirles. Buenas tardes, Eloy Carrillo Hernández, igual pasé a formar, encabezar lo que es el Museo Comunitario de esta comunidad. Buenas tardes, soy Lorenzo Reyes. He estado participando a veces con el museo y se ha mirado los conocimientos de lo que se ha trabajado y estoy aquí juntos. Pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí en este programa y un gusto especial, lo decía al inicio del programa, porque somos paisanos, soy de la comunidad de Santa Ana Tlostoc y me da mucho gusto, bueno, recordar también esos procesos de compañeros, excomités, todo el esfuerzo, toda la comunidad cómo ha participado y el comité actual, ¿no?, que ha estado impulsando el que se puedan llevar este tipo de trabajos, ¿no?, esa continuidad de estos procesos. Bueno, pues yo muy contento, muy emocionado de estar en esta charla, y yo le pasaría el micrófono a Tere, que ella va a ser quien va a llevar la conducción de esta parte de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Tere. Gracias. Sí, pues para comenzar esta charla, este intercambio, pues los invitamos a los compañeros a que nos compartan algunas de las características de Santa Ana Tlostoc para que el público en general los conozca, pues qué rasgos tiene más o menos una forma de introducir a la comunidad para que los demás tengan idea de este contexto y de esta importante vivencia que tiene esta población. Entonces, esa sería como la primera pregunta, la primera invitación, que nos compartan algo de los rasgos propios de Santa Ana Tlostoc. Sí, muchas gracias. Y sí, con gusto participamos en este momento, proporcionando, pues, efectivamente, como ya dijo, quizá de manera muy breve y resumida, los rasgos de ahora esta comunidad. Se dice que a partir de los años 300 antes de Cristo a los 700 después de Cristo llegaron los primeros pobladores a estas tierras, a esta lo que hoy es una localidad ya.
pertenecientes de una tribu popoloca establecida en el Valle de Tehuacán, y hallando las condiciones para vivir aquí en esta zona, se establecieron en las cuevas de lo que hoy conocemos como Cerro Viejo, que se encuentra en la parte norte de nuestra comunidad. El jefe de esta tribu, que se encontraba en la ciudad, bueno, ahora ciudad de Tehuacán, al enterarse de que este grupo de personas se había establecido ya en esta región, le da el nombre de Telóstoc a esta zona, que su significado es cueva de piedra. Por eso que el nombre de Telóstoc. De ahí hay un tiempo que no se tiene la suficiente información, digámoslo así, hasta en el año 1528 a 1551, con la llegada de los evangelizadores aquí a la zona, es como se le da, llegan e imponen la nueva religión católica. Es entonces cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados, por el temor a ser saqueados desde sus costumbres, sus rituales, sus tradiciones, pues resguardan sus equipos que tenían, ¿no? Sus pertenencias, para dar culto a sus rituales, ¿no? Y es ahí donde se le da el nombre de Santana, y es por eso que hoy en día se le llama a la comunidad Santa Ana Telóstoc, de ahí viene el nombre. En el siglo el nombre ya como tal se da en el siglo posteriormente, en el siglo XVI, se da el nombre de Santa Ana Telóstoc, como hasta el día de hoy se conoce la comunidad. Posteriormente, en el año 1717, se tiene un registro de proceso de definición territorial por el gobierno de la colonia. Y en el año 1723, el virrey Diego de Zúñiga otorga el título primordial que avala el límite territorial de Santa Ana Telóstoc. Hoy en día tenemos la comunidad, cuenta con un área territorial de 10.191 hectáreas. Actualmente Santa Ana Telóstoc es una junta auxiliar que pertenece al municipio de Tehuacán, Puebla. Esta se encuentra ubicada en la parte suroeste del estado, colindando ya casi con Oaxaca. Es una región con un clima muy cálido, hace bastante calor, muy árido, con una flora semidesértica, digámoslo así. Cabe mencionar que tiene en esa relativamente pequeña área territorial, tiene tres tipos de clima. En la zona sur, tipos de fauna, en la zona sur, un poco más llena de cactáceas, matorrales, una flora propiamente como de espinos. En la zona donde está la comunidad como tal, pues varía un poco a otro tipo de plantas, también hay un poco de matorrales, y en la parte norte, que es ya en el cerro, precisamente en el Cerro Viejo, ahí es la vegetación un poco más fresca, con palmeras y demás. Su fauna con pues diferente tipo de animalitos, entre ellos pues los conejos, las ardillas y coyotes, muchas serpientes y demás. De esa manera es como, pues, a grandes rasgos es este losto. Se dice que, pues, bueno, ya más adelante se dirá que también hace millones de años aquí fue un mar somero. Hoy en día encontramos muchos fósiles que dan fe de lo que antes fue esta región. Y de manera muy resumida, pues, hoy en día Santa Ana Telóstoc, bueno, antes de llegar a eso, cabe mencionar que con el paso del tiempo y la participación de los presidentes auxiliares que han ido representando nuestra comunidad, y como hasta el día de hoy se rige este pueblo por usos y costumbres, pues han ido colaborando, y en el año
1972, yo de manera muy particular le llamo como el siglo de las luces, dado que fue una etapa de transición ya, o un cambio pues un poco más significativo, ya que fue cuando llegó la energía eléctrica, la carretera y otros servicios más. Hoy en día, Telosto cuenta con un preescolar indígena, una primaria, una telesecundaria, un bachillerato, un albergue indígena, y es una comunidad muy activa, yo lo diría así. Una comunidad muy joven, que en comparación a los pueblos de la región, a los pueblos vecinos, pues es una comunidad que ha crecido bastante. Hay mucha niñez, mucha juventud. Los fines de semana, pues, un ambiente bastante rico en deporte, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, y creo que una comunidad sana, gracias a la colaboración de las autoridades, de los principios que aún se... los principios familiares que aún se manejan en la comunidad, y bueno, pues de manera muy, muy resumida, es así la comunidad de Santa Ana Telosto, una localidad muy urbanizada ya, y pues muy bonita. Cuando ustedes gusten visitarnos, serán bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Filogonio, sí, excelente resumen, ¿verdad? Muy, muy condensada de estas características de un pueblo muy, que tengo el gran gusto de conocer. Pues vamos a avanzar con otro aspecto y vamos a entrar al tema ya propiamente del museo comunitario y tener de igual forma un contexto, aunque sea breve y más o menos general, de cómo nació el museo, cómo fue este nacimiento, este proceso de creación del museo, qué fue lo que detonó, lo que originó este gran proyecto y cómo se vivió este proceso en Santa Ana Telosto. Entonces vamos a dar un espacio para conocer esos objetivos que nacieron en un primer momento y que ustedes nos puedan compartir algo de este significativo proceso histórico de su museo. Bueno, sintetizado esto que voy a compartir, porque realmente hablar de la creación del museo comunitario, híjole, nos pasaríamos aquí horas y horas para poder expresar todas las vivencias, el sentir, el despertar, todo esto. Lo que si bien es cierto, que este proyecto fue producto, y yo le llamaría así muy burdamente, fue producto de una agresión. Es como la fecundación de un hijo indeseado, producto de una violación, que aunque ya se venían dando estas cositas por ahí, de que alguien venía y se acomodaba en algún lugar, sin ton ni son, sin tomar en cuenta a la gente del pueblo, que es que investigadores, que es que coleccionistas, que es que estudiantes, y bueno. Ya como que se venía a empezar a arrastrar una preocupación, porque venían gentes que es que estudiantes a cambiar zapatos usados o ropa usada por fósiles y llevárselos. Yo creo que era una cuestión así como abusar de la inocencia de la gente del lugar. Pero lo que vino a detonar esto, que repito, es la respuesta de una agresión,
el día 8 de marzo de 1986, llegan en la parte baja, el lugar conocido como Plan de Fierro, hoy Inspectoría oficialmente ya de Santana Telostro. En ese tiempo llega un grupo de montañistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezado por un biólogo de nombre Carlos Rangel Plasencia. A este se le pidió por parte de TV UNAM un trabajo para un capítulo en TV UNAM de cómo la vida en el desierto, y pensó trasladarse al norte, a la Sonora, en esa parte. Dice, pues me queda más cerca Tehuacán. Fue como llega a Plan de Fierro. Este amigo o esta persona hace contacto, platica con la persona más avanzada de edad ahí en Plan de Fierro y comienza una charla. Dentro de esta pregunta, antes de utilizar el camino vehicular que pasa para conectarse a la carretera Tehuacán-Huajuapan, ¿por dónde viajaban antes de este camino? La persona dice, no, pues tenemos que caminar entre 6-7 horas o más para ir a la ciudad de Tehuacán caminando, cargando lo que había que llevar para poder adquirir los víveres para la subsistencia. Y pues para ir y regresar había que madrugar y regresar al mismo día, y los que no se quedaban en el camino de regreso, otros iniciaban el viaje de regreso de Tehuacán hasta el siguiente día, pero los que venían caminando se quedaban en el escampado por ahí en el camino, en algunas cuevas. Cuando Carlos Rangel Plasencia escucha el término cuevas, como que le fue una palabra mágica, como que le interesó, ¿no? Y le pregunta, ¿y aquí hay muchas cuevas? Y el entrevistado dice, no, señala, no, pues en el cerro que está en la parte norte, en el Cerro Viejo, hay varias. Y comentan que hay por ahí algunas, se guardan armamentos, otras cosas por ahí. Y no, pues, sin pensarla tanto, se dieron a la tarea de seguir el caminamiento. Y como traían equipo para grabar, para llevar el producto allá y pasarlo en TV UNAM, pues llevaban ahí la cámara de video y todo. Y así se fueron, escalaron ahí y fueron premiados ahí al descubrir la cueva. No es una cueva horizontal, es una caverna vertical ahí. Y pues, como buenos profanadores, se metieron adentro ahí y como premio encontraron ahí máscaras de madera, cuchillos, escudos con incrustaciones de turquesa y jade. Y no. Se sacaron unas piezas para llevarlos como muestra de lo que habían encontrado. Llegando a la Ciudad de México, se comunican con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Esta, a su vez, da parte al Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Y le llevan la prueba de lo que habían encontrado. Y bueno, lo que hace México, turna el asunto a Puebla,
para que sea Puebla, delegación INAH Puebla, para que tenga que venir o ordenar, según ellos, el rescate cultural, así le llamaron ellos. Y llegaron aquí precisamente gentes de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, algunos de los que habían venido de los montañistas, entre ellos obviamente Rangel Plasencia, y gentes de el Instituto Nacional de Antropología, Delegación Puebla, el 21 de marzo de 1986. ¿Sí? Bueno, sabemos que ese día la historia dice que hay que festejar el respeto al derecho ajeno, es la paz. Y aquí no hubo respeto al derecho ajeno. Aquí fue el arrebato y el saqueo al derecho ajeno. Vinieron, se metieron a la cueva, sacaron cajas y cajas ahí, y se apoyaron con Julián Martínez Sandoval, que era el policía auxiliar. Obviamente esto ya le notifica a Saturnino Peña Rodríguez, que era el presidente auxiliar en turno. Y bueno, cuando vio Julián que eran unas cajas y cajas, dice, no, pues están metido yo un gran problema. A lo mejor aquí es un tesoro que se están llevando. Yo en qué papel voy a jugar aquí. Pues le dijeron que había que conseguir un burro para cargar todo el cargamento esto y traerlo. Y fue y lo consigue y cargan el burro y él, conociendo más o menos las veredas, se baja rápido, llega a la presidencia, ya estaba Saturnino, y le dice, mire esto allí, ya contiene las cajas, quién sabe, porque yo no pude verlas. Saturnino dice, no hombre, esto es algo que no me lo esperaba. Y como era un día feriado, 21 de marzo, pues había gente en el campo de béisbol, y la gente, poca gente que andaba por ahí, los llamó, los convocó, órale. En lo que llegaban aquellos que hicieron el trabajo, Saturnino más o menos informó de lo que se trataba. Cuando en eso ya llegan y empieza el debate, que no se tenían que llevar nada. Pero por ahí un funcionario de delegación INAH Puebla, ¿sí?, de nombre Sergio Suárez, agarra y dicen, señores, si ustedes no permiten que nosotros llevemos esto, que la única instancia que tiene ese derecho de resguardar la cultura de la nación es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si ustedes se oponen y no permiten que nos llevemos esto, están incurriendo en un delito federal. Como es un delito federal, el gobierno tiene la capacidad, el gobierno federal, de privar de libertad a todo el pueblo si es necesario. Esto cae como una cubetada de agua a los que estábamos ahí reunidos, y se divide la opinión. Sí, la mayoría, si van a encarcelar porque se lleven estas cosas, pues que se las lleven. Pocos fueron los que se mantuvieron a que no se llevaran nada. Pero finalmente, pues hasta nos veíamos mal, ¿no? Ahí estar debatiendo entre nosotros. Lo único que se logró en ese momento fue integrar una comisión de voluntarios para que
fueran y vieran a dónde iba a ser depositada ese cargamento. ¿Sí? Fueron tres personas las que integraron esa comisión: Edilberto Carrillo Salazar, Rutilo Carrera Hernández y Francisco Hernández Carrera. Y nos fuimos en el camino, por ahí con alguno de ellos, incluso Sergio Suárez iba ahí con nosotros, y no, pues lo que queremos es que cómo vamos a hacerle para que estas piezas regresen, porque son de Santana Telosto, no son del instituto, ¿sí? Y han permanecido ahí cientos de años sin que ningún intruso las tocara. Agarra y dice, lo único que se puede hacer, la alternativa que puede hacerse para que logre regresarse, es que creen la creación de un museo en la comunidad, para que de esa forma se justifique y pueda regresar las piezas a Santana Tomás. Al regresar al siguiente día, ya estaba la asamblea que convocó Saturnino Peña Rodríguez. Se informó y se dio esa información de que la única clave para poder rescatar nuevamente las piezas que se habían llevado es creando el Museo Comunitario. Y ahí fue donde se puso a discusión y se nombra un comité que se denomina Comité Pro Defensa Arqueológica de Telosto, integrado por presidente Edilberto Carrillo Salazar, Juan Antonio Rivera Reyes, Domingo Salazar, Domingo Rivera Reyes, en paz descanse, y bueno, y ahí fue como se empieza todo este ajetreo. ¿Sí? Se formuló una comisión ir a México, a pueblos indígenas, al INE, y nos dijeron que era un caso perdido. Y se comenzó a trabajar para la creación del Museo Comunitario. ¿Sí? Provisionalmente se abrió una exposición a donde fue la sede de la escuela primaria. Se abrió una exposición al público con muchas represiones, porque la misma delegación INAH Puebla se nos acusaba de que éramos un pueblo de saqueadores, de coleccionistas, de que no sé qué. Los únicos que estuvieron apoyando la defensa de este caminar fue el Instituto Nacional Indigenista con su ventanilla aquí en Tehuacán, las autoridades de la comunidad, del ayuntamiento municipal, así como no queriendo la cosa, justificaban que era un trabajo encaminado para un museo comunitario. Es así como se dan los primeros pasos, y para 1976, estando como presidente auxiliar municipal, Carlos Salazar Rivera conoce un amigo que fue de la universidad, él, Carlos, es ingeniero, y conoce un amigo que trabaja en culturas populares en Puebla. Se encuentran y le dice, ¿qué hubo? Se saludan y después de tantos años sin vernos y toda esa cosa, dice, oye, ¿tú sabes de la Unión Nacional de Museos Comunitarios de México? No, pues que no. Pues ve, yo sé que tienen un museo ahí en Santana Telosto, quieren consolidarlo. Ve ahí a Coscomatepec, Veracruz, va a haber un encuentro nacional y vayan. Y fue como se va Carlos Salazar Rivera, Carlos Hernández Carrillo, que era uno de sus regidores, fue el presidente del Comité del Museo Comunitario en turno, Pedro Hernández Rodríguez. Y bueno, se fueron y ya nos traen pues la sorpresa de que ahí podíamos encontrar algunas vías de cómo poder lograr a que ya no nos siguieran molestando, que éramos aquí.
perdón, saqueadores y coleccionistas. Fue así como ya se llevó la solicitud a México para dar a conocer nuestro proyecto. Y en 1999 ya es reconocido el proyecto de museo con el nombre de ICUPA, Museo Comunitario ICUPA, que quiere decir Histórico Cultural Paleontológico de Santana Telostro. Ya con un reconocimiento del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, de ahí para acá, pues no nos hemos perdido todo esto. Es lo que les puedo comentar de esto, de cómo surge, es la respuesta de una agresión, de un saqueo que se da en forma muy fuerte, que ya se venía dando, como les digo, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, por esta reseña que nos comparte muy clara, muy vívida de estos momentos iniciales y de esta agresión que sufrió el pueblo y que realmente el museo fue esta respuesta organizada, una iniciativa propia para fortalecer la comunidad. Miren, nos ayuda mucho para poner el contexto de por qué era tan importante hacer la memoria del museo y recordar cómo se da y por qué se da todo este movimiento. Como parte de todo este proyecto que comentó Francisco al inicio de hacer la memoria de los diferentes museos, se integra el equipo de ustedes para participar y elaboran su memoria de todo este proceso. Ahora vamos a hablar un poco de esta parte. ¿Cómo fue el proceso de crear ese texto, de crear ese ensayo? ¿Cómo participaron? ¿Qué proceso colectivo se llevó a cabo? Y pues valorar ese enorme esfuerzo, tanto el esfuerzo mismo del museo como el esfuerzo de recopilar y tener conciencia de ese proceso. A ver, voy a nada más brevemente compartir unas imágenes para que también podamos visualizar uno de los elementos principales de este proceso, que fue pues, el taller donde se participó todos los que están presentes y algunos compañeros que ahorita no están, pero que hubo este gran esfuerzo de hacer toda una línea de tiempo, fue ir haciendo etapas del museo, ir identificando cada una de las etapas, qué era lo más importante, de esa forma tener una visión muy completa del proceso de organización y de resistencia de la comunidad. Aquí se fue integrando las diferentes ideas y se fue haciendo el contenido de este texto, que ahora es lo que estamos comentando. Y para nada más quisiera mencionar, antes de escuchar el testimonio de ustedes de este proceso, que se identificaron 8 etapas. Y uno es lo que más nos comentó ahorita don Francisco: saqueo y golpe patrimonial antes y hasta 1986. La respuesta, toma de conciencia y acción comunitaria, 1986-1996. Instancias comunitarias emprenden nuevas acciones para fortalecer, 1997-2002. Trabajo y decisión comunitaria para construir el museo bajo usos y costumbres, 2002-2005. Apropiación comunitaria del Encuentro Nacional, como fue sede del Encuentro Nacional Telostro, 2006. Compromiso activo ante la Unión Nacional de Museos Comunitarios, 2006-2010. Renovación museográfica y aportación a la investigación agraria, 2010 hasta la fecha. Y Museo Comunitario y Escuelas trabajando para conocer la historia de la comunidad, 2013 hasta la fecha. Entonces, quería yo nada más mencionar esto porque es uno de los productos de esta gran visión que ustedes lograron de este proceso. Y ahora escuchar en palabras de ustedes cómo vieron este proceso, este trabajo, cómo se fue integrando estas ideas, testimonios, anécdotas y de todo tipo para tener esta visión.
del proceso de su museo. Adelante, lo que quisieran comentar de su experiencia de este proceso. Sí, gracias, Teresa. Pues creo que ya lo abarcó usted todo. Bueno, ya más o menos así como lo planteó usted, así sucedió efectivamente para crear esta memoria. Parte de este libro que se ha creado de la historia de Santa Ana Tlaxcala, pues ha sido, yo creo que un tesorito, ¿no? Un tesoro más bien de historia y de, bueno, más bien historia creativa, colectiva, de toda una sociedad como es acá Santa Ana Tlaxcala, ¿sí? Pues yo me tocó participar en esa memoria, sí, me fui parte del comité en turno en ese entonces, cuando se realizó en agosto de 2015, si no mal recuerdo. Se realizó este tipo de trabajo y pues sí, efectivamente fue algo interesante. ¿Por qué? Porque pues, se crea un cierto contexto general de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Más bien, cómo sucedieron los hechos para que se diera esa opción de crear un museo, de cómo llevar usos y costumbres en el pueblo y todo eso se reunió, toda esa información incluso está plasmada en el libro Museos de la Red de Museos Comunitarios de América, y ahí está todo el contexto. Es una historia sea bastante saludable, o yo digo bastante rica en opiniones de todo el pueblo, porque en sí, uno de nosotros, los participantes que aquí estamos, sí dimos nuestra opinión y todo, incluso en los textos que se abarca ahí de la red de museos, hasta abajo, pues dice el nombre de quien ha dicho ese tipo de anécdota o de historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un trabajo bastante bueno, bastante excelente más bien, y que falta todavía enriquecerlo más. A lo mejor quizá en otra ocasión se podría, a lo mejor, implementar más ideas para que esto fuera más constructivo, más bonito, ¿no? Sí, pues efectivamente, un hecho especial allá por el año en el que vinieron a hacer un desfile, cuando visitaron un encuentro de museos acá en Santa Ana Tlaxcala. Yo bien recuerdo, todavía era estudiante del bachillerato, imagínense. Recuerdo que nombre, o sea, era todo bonito, alegórico, trajes típicos de acá, no, hombre, o sea, fue algo que quedó marcado para mí, porque fue un evento muy bonito, toda la gente participó, todos estuvieron activos y todo, y o sea, algo que me conmovió, ¿no? Entonces, pues sí, de verdad que sí, Teresa, está interesante, ahí igual Francisco, yo creo que en ese entonces lo presenció, y pues no, es algo padre, sí, de verdad que sí. Así es, Teresa, ¿alguna otra opinión que tenga al respecto? O sea, ¿alguna otra pregunta que a lo mejor quisiéramos un poco abordarla, que lo poco o mucho que podemos ofrecerle, pues adelante. Sí, no, muy bien lo que estás comentando, Lucas, está excelente. Yo también estoy, ahorita que estás comentando de esta experiencia del encuentro nacional, ¿no? Creo que hubo pues una participación pues increíblemente amplia, ¿no? Creo que casi todo el pueblo estaba, no sé si hay alguna historia que quieras compartir de qué vivieron como para prepararse, para hacer los alimentos, para poder atender a toda la gente, para poder organizarse, si quieres compartir algo de esa experiencia. Sí, pues efectivamente cuando eso sucedió, cuando por ejemplo en el encuentro hubo ocasiones o incluso gente de que a veces se veía poco participativa de verdad en el pueblo, en ese entonces de ese evento, pues fue algo como que sorpresa, ¿no? Porque esa gente que le gustaba menos participar fue la que dijo, no, pues ir ahí va un chivo, un pollo, no sé, para hacer la comida, ¿no? Y era gente así que como ya habían el movimiento, el evento así con mucho ánimo, pues yo creo que mucha gente se fue sumando y yo creo que todo eso generó algo que yo, bueno, en lo personal quedó muy ahí en mi historia, ¿no? Muy mi recuerdo, que quedó muy marcado ahí, pero sí fue algo interesante en ese entonces, le digo, y o sea que la gente participaba, o sea,
incluso había aquí exposición de artesanías y todo eso, entonces, y también las costumbres de acá que hay, pues igual se llevaron a cabo, o sea, prácticamente los demás museos o los demás estados vinieron a conocer, prácticamente a disfrutar y a conocer lo que era el Museo Comunitario Cupa. Así es, Tere. Muy bien, excelente. Muchas gracias por compartir. Es muchísimo, ¿no? Podríamos estar aquí mucho tiempo explorando todas estas grandes experiencias que se han dado a raíz del museo y que han fortalecido a la comunidad en su propia forma de organizarse y de expresarse. Pues muchas gracias. Pues también queremos abordar un poco este otro tema. Ya esta memoria, esta experiencia que ustedes integraron y tomaron conciencia sobre lo que había pasado, ¿qué creen que fue la importancia o el logro de hacer esta memoria? ¿Por qué es algo significativo que creamos que realmente vale la pena hacerlo, ¿no? Si nos podrían compartir un poco de alguna reflexión acerca del logro de hacer esta memoria. Pues bien, como digo, hola amigos, yo soy Lorenzo Reyes Martínez de esta comunidad de Santana del Hosto. Yo he colaborado siempre en mi comunidad y principalmente en los movimientos y trabajos del museo. He estado viendo que el museo impresionaba en todas las actividades y movimientos que estaban viendo, por lo que don Francisco ya comentó. El museo me sorprendió cuando dijeron: el museo es Valle Mar y Cupa, histórico, cultural, paleontológico. Lo aprendí y lo repaso cada rato porque me gusta. Y así también desde Pueblo del Hosto, porque significa cueva de piedra, en donde saquearon personas ajenas y se llevaron las piezas. Y también vi yo cómo se llevaban los fósiles de diferentes lugares, principalmente yo estaba en Plan de Fierro y era yo un inspector. Y vi yo que empezaron a venir a cambiar pues ropas de uso por fósiles, pero fue aumentando y después por toneladas se llevaban por una miseria de ropitas. Entonces se llegó a la conclusión de que se realizara un museo y se llegó el momento de que se hiciera un museo para que se aguardaran todas las piezas que se tenían alrededor de nuestra comunidad y así, ojalá, con la esperanza de que un día regresaran las piezas que se llevaron, que pertenecen a esta comunidad, para poder empezar a tener un lugar donde decir que es nuestro museo. Yo veo que para el museo que se inició fue en el 2003, yo era yo el tesorero del comité y al mismo tiempo me dieron que fuera yo el maestro para dirigir la obra, el albañil. Entonces, lo que más se buscó era motivar a nuestra gente con el fin de cómo organizarnos, cómo motivarnos, arrimar todos los materiales que hacían falta, y mucha gente estuvo colaborando. Después, cuando se iba a techar la obra, se tuvo que ver que los palmones de las palmas que teníamos que trasladarlos estaban lejos y era de otra comunidad que conseguirlos, y pues hubo gente de ánimo que participó con alegría y gusto, y otro con un carro muy grande dice: yo los paso porque los palmones son grandes y pesados, y si pudieron trasladar, se fue realizando la obra y se luchó con la fuerza de todos y se construyó. En el 2005 se inauguró la obra y de esa fecha para acá, pues se ha estado recolectando piezas y se ha visto que se trabajaba con la Unión de Museos Nacional que estaba en ese entonces, y siempre los del comité, yo estuve 5 años dentro de ese comité, y cuando había que salir en las diferentes reuniones lejas, había que cooperar entre nosotros con el fin de que el que fuera llevara para su pasaje. Y me sorprendió que un día decían: no hay quien va a una reunión. Y yo vine y pregunté: ¿a dónde? A Yucatán. Pues yo voy, sin saber dónde era.
me dieron un papelito y me pagaron el pasaje y me fui. Y llegué, era la reunión en el puerto de Celestún, de Yucatán. Estuve pues tranquilamente, regresé con bien y vi yo que se llevaba a cabo algo de conocimiento para esta comunidad. Más que otra cosa, era para la comunidad, porque veo que todo empezaba en lo que es de lo del museo. Pero yo me gustó y así vi yo que iba creciendo buscar historiales y eso se logró abrir una puerta en México, el Archivo Nacional, para la investigación y enriquecer nuestro museo. Pues yo agradezco que nos permitan estar con ustedes en este diálogo y poder dar a saber nuestras actividades que se llevan para bien de nuestro museo, que está en nuestra comunidad de Telosto. Muchas gracias, eso nos da como otra imagen de este proceso, va nutriendo lo que los demás han comentado, ¿no? Esta gran labor de hacer un local muy propio, con ese gran trabajo colectivo trayendo los palmones, nos han comentado que fue una labor increíble, ¿no? Esta capacidad de vincularse y organizarse colectivamente en las redes de museos, que fue un aspecto que ayudó a impulsar su trabajo, y esta investigación que cada vez lo van alimentando, enriqueciendo, ¿no? De conocer más su propia historia. Muchas gracias. Pues como un comentario final, queremos invitarlos a pues hacer alguna otra reflexión, algún otro pensamiento que quieran compartir para concluir esta charla. Alguna otra parte que complemente lo que ya nos han compartido los compañeros de las experiencias, las reflexiones, los objetivos que ustedes persiguen, cómo lo ven hacia el futuro también. O lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Es abierto. ¿Algún comentario final que quisieran añadir antes de concluir este programa? Adelante. Soy Eloy Carrillo Hernández, también pasé a formar comité de este museo. Y pues bueno, ahí en pocas palabras está sintetizado todo cómo se elaboró este museo a base de esfuerzo. Y no es fácil, es difícil porque pues de un inicio el pueblo no tiene ese entendimiento de qué es un museo, pero a base de esfuerzo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y agradecer más que nada a todos mis compañeros por el medio que se nos da para poder expresar lo que ya se expresó y pues que ojalá y esto le sirva a las demás países o comunidades de que no han creado un museo. Bueno, es difícil, pero no imposible. Con el esfuerzo de uno, dos o tres y poco a poco se van a ir sumando de más gente y ir creando la historia de una comunidad. Pues, a nombre de mis compañeros, muchísimas gracias. Y pues digo, quisiéramos compartir más, pero nos estaríamos extendiendo demasiado. Un fuerte abrazo a todos que nos estén viendo por este medio. Y pues están invitados. Santana Telosto tiene abierto las puertas del museo para cuando gusten. Aquí estamos. Recibirlos con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso nos ayuda mucho a sentir todo este esfuerzo entre ustedes y muchas más personas de Santana Telosto que han hecho realmente un proyecto ejemplar que donde pueden aprender muchísimo las otras comunidades y los otros compañeros. Y pues os agradecemos mucho esta apertura para compartirse y para pues tener este espacio de comunicación y como dice, ¿no? De uno o dos se va haciendo más y más y cada vez se integra, se colectiviza y se fortalece esta visión de poder tener la memoria, la historia del pueblo en sus propias manos. Muchas gracias. Excelente trabajo para ustedes. Solamente señalar. Sí, dice cuál fue el trabajo de la memoria del museo. De haber recordado a través de líneas de tiempo cada uno de los acontecimientos más importantes de la comunidad
Y me gusta porque se obtuvo el libro y tuvimos la oportunidad de participar en un capítulo de ese libro que se conserve y se conservará para recordar las actividades que se va formalizando para bien de la comunidad y que esto no sea el único, sino en todos los complementos de actividades en bien surja para un término que estemos agradecidos unos con otros en la comunidad de Santa Ana Telosto. Gracias. Excelente, gracias por complementar esa parte, ¿no? Muy cierto, así es exactamente. Para eso sirve esta memoria, ¿no? Para poder como dar como una especie de amarre, como una conciencia de todo lo que se vivió, y es algo que pues puede enriquecerse y permanecer, como bien dijo también aquí el otro compañero, ¿no? Siempre se puede ir haciendo más trabajo en este sentido, pero con lo que ustedes hicieron ya dieron un paso muy grande que ayuda internamente a ustedes y también a los demás. Muchas gracias. Pues agregar algunas cositas, ¿no? Porque como les decía en mi participación anterior, hay muchas, muchas cosas. Nos llevaríamos mucho tiempo para ir pasando todo, como todos los acontecimientos, ¿no? Que fue una verdadera lucha que se dio. Y en esta siguiente participación, pues, agradecer a toda la gente que nos está viendo en estos momentos de diferentes países y lugares, y que esta charla sirva como una semillita para ir sembrando en los lugares donde no se ha logrado esto. El museo comunitario no es un lugar donde se guardan cosas viejas. El museo comunitario siento que debe ser un museo dinámico, vivo. ¿Sí? Donde sus fundadores, sus creadores, los que participamos en él, no seamos objetos, sino seamos sujetos de respeto, dignos de ser respetados. Y no, este capítulo que se escribe no es de lo que nos traen de allá afuera hacia aquí, cómo nos ven los escritores, aquellos historiadores, sino que nosotros estamos expresando lo que estamos viviendo, del cual yo invito a todas las generaciones de mi pueblo, desde el más chico hasta el más anciano, que nos sumemos a seguir recolectando datos históricos de nuestro pueblo y poder tener una memoria viva aquí en el museo y decir que somos nosotros de Santa Ana, somos de la etnia popoloca y que somos pueblos originarios y que somos dignos de respeto. Yo invito a todos y que esto nos sirva de reunirnos posteriormente, ir intercambiando experiencias, compartiendo las mismas y ir escribiendo nuestra propia historia de nuestra comunidad. Y esto es para los habitantes de Telosto y para los que nos están viendo que quisieran tomar esto. A lo mejor nuestra experiencia es muy poquita, pero siento que es con mucha fuerza. Cuando les platicaba de este Sergio Suárez, que nos dijo que nos podían encarcelar, no quedó en palabras. A la siguiente semana, llega aquí un pelotón de militares encabezados por un capitán segundo, ¿sí? Ya con una lista de los más habladores del día 21.
¿sí? Y en ese nombre encabezaba Francisco Hernández Carrera. Fue algo bonito porque de un rancho donde yo estaba yo trabajando con mi familia, mis hijos chicos, el más mayorcito, yo creo tendría que será los 11 años. Y abrazándose ahí de la madre y llorando, porque ya los militares trajeron al, como dijeran, nuestros abuelos se habían traído al tata. Fue una cosa bonita. Fue un momento muy difícil. Y por eso me quise escribir algo que quiero compartirlos para cerrar mi intervención. Quizás sentimiento, impotencia, coraje, miedo, no sé. Pero yo sentía en ese instante que todas esas momentos, ese ánimo corría en la sangre. Y me puse a escribir y se los comparto. Y dice así: Telosto, tú eres cueva de piedra tu significado, Santa Ana tu patrona, mi lindo poblado. Descendencia popoloca y tu gente hospitalaria en la mixteca poblana de esta tierra mexicana. Si la quieres conocer, llegarás a Tehuacán, rumbo a Huajuapan de León, pasando Zapotitlán. Hallarás la desviación, son 15 de terracería y después de 3 barrancos, pues allí está su algarabía. Al norte el cerro viejo que guardaba su riqueza en su caverna sagrada, profanada por sorpresa. Eran gente del gobierno, varias cajas las llenaron, unas con máscaras de madera y otras con piezas de barro. Los del INAH en el 86 se llevaron de este lugar, y que si alguien se oponía lo podían encarcelar. Amenazas que cumplieron al volvernos a visitar, preguntando por Panchito, un pelotón militar. Este es un caso especial de algunas de sus riquezas, pero todavía nos quedan lugares de gran belleza. Mantos de fósiles en roca, en su flora los cactos, en el encinal sus palmeras, teteles, cuevas y otras. Saborearás el pulquito, contemplarás las artesanías de palma, curiosidades de mármol, hechas con todita el alma. Termina la descripción si la quieres visitar. Ya te di su filiación para que puedas llegar. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esto, que es de mucha emoción, que nos contagia de esta linda emoción y este espíritu de lucha que ustedes nos manifiestan y que nos comunican. Gracias, muchas gracias. Adelante, Francisco. No, pues muchas gracias por esta interesantísima charla. Como todas las, conocer las experiencias de cada una de las comunidades en esta labor tan importante. Por eso yo remarcaba cuando se hablaba de este lema para el 2021, que es los museos comunitarios en resistencia y lucha para defender nuestra memoria, nuestra cultura y la vida. Y cuando hablamos de lucha es eso, precisamente estas experiencias que nos comparten, ¿no? Es esa fuerza que tienen las comunidades por defender lo propio, desde las diferentes formas, pero es tener esa lucha constante, ¿no? Tener esa lucha constante y esa visión que ustedes también manifestaron ahí del trabajo con los jóvenes, con los niños, el que no se pierda esta secuencia. Entonces, yo me siento muy contento, muy orgulloso también de escuchar a paisanos, compañeros, amigos, allá a Lucas, a Lorenzo, a Eloy, Francisco, y bueno, Filogonio, ahorita como
como presidente del Museo Comunitario, ¿no? Retomando todo este trabajo, seguir esta línea de lucha que se ha venido construyendo, ya nos los platicaron, y pues felicitarlos en nombre de la Red de Museos Comunitarios de América, felicitar todo ese gran trabajo que se está haciendo. Digo, con mucho orgullo lo digo, es en la comunidad donde yo soy originario. Sé que la gente que vive ahí, pues está en ese compromiso constante, ¿no? Y nosotros pues nos sumamos a esa lucha, ¿no? Desde nuestras trincheras, y agradecer y felicitar a todo esto que nos comparte. Pues muchas gracias, y agradecer también a los compañeros que nos han estado viendo, siguiendo en vivo, y que los que nos van a ver posteriormente, sabemos a veces por cuestiones de trabajo, cuestiones de horarios, de los diferentes lugares de donde nos ven, pero siempre están bien pendientes y siempre nos manifiestan esos mensajes de aliento que nos sirve para seguir avanzando. Yo quiero aprovechar y compartirles allá a los compañeros de Santana Telosto, de que nos estuvieron escribiendo algunos mensajes en este en vivo que estamos teniendo. Compañeros de allá, de compañero Mario Roberto de Guatemala, muy pendiente, haciendo comentarios, resaltando todo esto que cada uno nos comparten. Entonces les paso estos saludos ahí a ustedes por esto que nos acaban de compartir. También compañeros de Chile, en específico la región de Atacama, compañeros igual que, y bueno, les mandan saludos, agradecen todo lo que comparten, todo ese gran, como ustedes lo mencionaban, toda esa gran experiencia que fortalece los procesos que ellos están haciendo. Ellos allá en la región de Atacama están en esa iniciativa de crear museos comunitarios. Entonces, pues un saludo fuerte también para ellos, y agradecerles el que nos estén acompañando, y les pasamos los saludos aquí a los compañeros de Telostoc. Y también ahí un mensaje ahí los compañeros de San Vicente, Nicoya, entonces es en Costa Rica. Igual saludos y felicitaciones por esto que nos comparten en esta transmisión en vivo. Entonces, ahí están los saludos, con todo gusto se los hago llegar a ustedes, y agradecer nuevamente, ¿no?, a todos los que hacen posible este espacio. Y voy a remarcar eso que también lo mencionaba ahí Eloy, que esto se comparta y que sirva de experiencia para otras comunidades que están igual en este proceso de lucha, de creación, de fortalecer esa memoria colectiva, esa memoria comunitaria, ¿no? Esto que estamos haciendo, estos cinco capítulos que estamos haciendo y los que van a seguir, pues tienen esa intención, que sirva de referencia, que sirva de aprendizaje, saber lo que han logrado los diferentes compañeros, algunos un poco más corto en años, algunos más largo, como lo que ahorita nos comparten los compañeros de Telostoc, pero es una referencia que tenemos, y saber ese mensaje que nos dicen, saber que a veces puede tornarse difícil, pero no imposible. Eso es muy importante, tener esa claridad de decir sí se puede y vamos a lograrlo, ¿no? Entonces, agradecer esos mensajes también, que ustedes lo tomen, como habíamos dicho, en toda esta América, en toda esta Avia Yala, que nos da unos lazos tan fuertes de hermandad, y el conocer estas experiencias como la que tuvimos el día de hoy, nos fortalece aún más. Pues bueno, pues ya vamos a despedir este programa con algunos anuncios, solamente invitarlos a que lean el artículo en el libro junto con los demás que están. Este libro se tiene de manera digital en el formato PDF,
Entonces les pedimos que si alguien quiere accesar, ya algunos ya nos los pidieron, ya se los compartimos, que sirva con ese objetivo que hemos venido señalando, y por eso les pedimos que nos manden un correo. El correo de la Red de Museos Comunitarios de América es el siguiente, es redmcamerica@gmail.com. Ese es el correo. Que nos manden un correo, que nos digan quiénes son, de qué comunidades son, cuál es el objetivo, por qué quieren este libro en formato digital. Nos ayuda a tener referencias de los lugares donde están trabajando igual con estas iniciativas o ya tienen el trabajo con los museos comunitarios. Entonces nos ayuda muchísimo saber, y con todo gusto se les hace llegar el libro en formato PDF. Y bueno, también al inicio del programa yo mencionaba los aniversarios. Ya mencionaba que el día de ayer tuvimos el aniversario de la vela. Ya les mandamos aquí nuevamente una felicitación muy fuerte por esos 12 años de aniversario. Pero en este periodo, en el siguiente mes, vamos a tener nuestro siguiente capítulo. Y hay más aniversarios que los quiero mencionar. Y bueno, felicitarlos y estaremos presentes ahí para mandarles un saludo. Uno es el Museo Comunitario de Santa Ana Tabela, en el estado de Oaxaca. El 18 de agosto ellos celebran su aniversario. Entonces, mandarles un fuerte abrazo, un saludo por ese aniversario. Y posteriormente, en el mes de septiembre, el día 1 de septiembre, es el aniversario del Museo Comunitario de Santiago Matatlán. Igual, allá en Tlacolula, pertenecen a Tlacolula, en el estado de Oaxaca, y están ellos haciendo muchas actividades. Es un comité muy joven, un comité igual nombrado por la comunidad, muy joven, haciendo muchas actividades, y parte de ellas es celebrar ese aniversario del Museo Comunitario. 10 años de trabajo colectivo, trabajo constante sobre la memoria. Y también, pues ahí están también, ahora a través de Facebook, para que nos puedan acompañar. Les voy a repetir los contactos, las redes sociales que tiene la Red de Museos Comunitarios de América. Es el Facebook, es una página Facebook que es así, Red de Museos Comunitarios de América. También está la cuenta, el perfil Facebook, que ese sale como Consejo Coordinador. Ahí los vamos a encontrar. También está nuestro canal, este canal, el canal de la red de Museos Comunitarios de América, este canal YouTube, donde va a estar este video y los otros videos en vivo y otros videos que se han estado subiendo, que tienen esa misma finalidad, compartir esa visión y esa experiencia de este trabajo. Este video ahí se va a quedar. La idea es que lo compartamos con los diferentes. Aquí sí se vale piratear, mandarlos en nuestras redes sociales, copiarlos y distribuirlos, que nos sirva en ese sentido, ¿no? De poder compartir toda esta información y poder que llegue a los diferentes rincones de nuestra Avia Yala. Entonces, eso sería como los anuncios. También tenemos nuestro portal de internet, www.museoscomunitarios.org. Igual ahí se sube información de las diferentes actividades. Pues, miren, también me comparten vamos a adelantar lo de Santana del Valle, aunque ya le va a tocar en la siguiente capítulo, vamos mes por mes anunciando, pero ellos también van a entrar en el mes de septiembre, lo vamos a decir en el otro capítulo. Ellos cumplen igual, es el primer museo comunitario, Santana del Valle, es el 12 de septiembre. Entonces, vamos a adelantar las fechas para que
para que sepan que también vienen más aniversarios, ¿no? Entonces ahí están preparándose los compañeros y lo vamos a reiterar en el siguiente capítulo que tengamos, ¿no? Entonces esas son las fechas que tenemos y pues agradecer este espacio, gracias por acompañarnos en este cierre final, agradecerles a todos ustedes. Vamos a cerrar con nuestra consigna de la Red de Museos Comunitarios de América para este 2021. Y por ahí vamos a invitar a que también, si pueden abrir sus micrófonos y nos acompañen con esta consigna, pues adelante, para despedirnos de todos los compañeros que nos están viendo y que nos van a ver. Entonces, ahí vamos a pedir que prendan sus micrófonos y la consigna es la siguiente. Los museos comunitarios en resistencia y lucha, para defender nuestra memoria, la cultura, y la vida. Muchas gracias, gracias a todos, gracias, nos vemos, nos vamos a